Bienvenidos a la lección 1 del nivel 1 patatero, cosas serias. Hoy vamos a ver los mecanismos 1, 4, 3, 2. Lo haremos por todas las cuerdas y vamos aumentando. Normalmente los mecanismos hasta el traste 5, yo creo, ¿eh? O sea, 5 minutitos de mecanismos. Vale, vamos a ver también los arpegios, cómo se arpegia en la guitarra, ¿eh? De momento lo haremos con pulgar 1, 2 y 3 nada más. Vamos a ver también las notas que teníamos en la quinta cuerda, porque ya vimos la sexta, pero ahora como vamos a empezar a repasar acordes con cejilla, utilizaremos también la quinta cuerda, sobre todo fundamentales en sexta y quinta, ya podemos empezar a manejarlos en este nivel, ¿eh? Incluye acordes con cejillas. Voy a hacer un repaso de todos los acordes básicos en primera posición. O sea, podéis hacer do mayor, do menor y do séptima. Y así toda la santa escala. ¿Vale? O sea que en primera posición ya tendremos un buen puñado de acordes que seguramente os irán apareciendo por ahí en las canciones que miráis. Bueno, esto va a ser la clase de hoy. Ánimo con ello. Yo sé que la guitarra requiere un esfuercillo, pero merece la pena. No olvidéis que ella siempre te va a devolver el doble de lo que tú le des. Empezamos la clase. Mecanismos 1, dedo 1, traste 1, 4, 3, 2, ¿vale? O sea, traste 4 con el dedo 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2. Y luego cuando lleguemos a la primera cuerda, avanzaremos intentando no perder el ritmo y vamos así hasta el traste 5 más o menos. Yo voy a poner el metrónomo a 120. Esto es el valor de la negra. Ta, 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 ta. Vale. Si en casa veis que va demasiado ligero para vosotros, lo hacéis más despacio. Buscaros el metrónomo o simplemente con el pie intentar siempre llevar una medida. Vale. Yo lo voy a poner a 120, que es una cosa intermedia. 1, 4, 3, 2. Lo voy a hacer en sexta cuerda y ya quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, todas, ¿vale? Voy a hacer la primera nota en corcheas, o sea que será tara, ta, 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 tara, ta, 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 tara, ta, 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 ¿vale? A las corcheas las pronuncio tara y las negras ta, ta, ta. 1, 2, 3 y... quinta. Hasta el traste 5 más o menos, ¿vale? Esto es en lo que se refiere al mecanismo. Ya los dedos empiezan a decir ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, van entrando en razón, ¿eh? Notas en la quinta cuerda. Bueno, hay una cosa que me gustaría explicaros, que es un poquito un truco para empezar a tener en cuenta los acordes con cejilla. En la sexta cuerda teníamos el fa, sol, la, si, do. Sí, ya os expliqué lo que había en medio, que era sostenido bemol. Estoy llegando hasta el traste 8. De momento creo que ya es bastante, bastante para aprender. Vamos a ver la quinta cuerda. O sea, el aire es un la, en el segundo traste tengo un si, en el tercero tengo un do. Sí, del si al do solo hay un trastecito.
medio tono. Vale. De do a re, quinto traste la nota re, séptimo traste la nota mi y octavo traste la nota fa. O sea, la, segundo traste si, tercero do, quinto re, séptimo mi y el octavo fa. La, si. Tengo esto, os voy a enseñar cómo se ponen los acordes con cejilla con fundamental en quinta cuerda. Si recordáis, en sexta cuerda poníamos el acorde mayor, se parecía al mi si quito la cejilla, fijaros. O sea, esto es un mi, si aumento un traste y pongo la cejilla, tengo un fa, ¿sí? Y ya el sol va a ser así, mayor también, la mayor, si mayor, do mayor. O sea, todos los acordes de sexta cuerda van a ser iguales. La disposición de los dedos es la misma. Vale, si quisiera un acorde menor en sexta cuerda, levantaría este dedito. Si lo llevo a quitar la cejilla, os fijáis, es igual que el mi menor. Dos deditos. O sea, mi mayor y mi menor. Lo pongo en el siguiente traste. Esto sería el mayor, esto sería el menor. ¿Qué os quiero decir con esto? En la quinta cuerda pasa lo mismo, pero la posición es totalmente diferente. Cuando estoy en sexta cuerda pienso en mi mayor, mi menor, mi séptima, ¿sí? Fa mayor, fa menor, fa séptima, ¿sí? Y cuando estoy en quinta cuerda pienso en la mayor, la menor, la séptima. Vale, pues si pongo la cejilla, me voy al segundo traste, por ejemplo, que es un si, esto será un si mayor, igual que un la mayor. ¿Sí? Esto será un si menor igual que un la menor. ¿Sí? Siempre llevando la cejilla a la posición que quiero. Séptima sería así. Igual que un la séptima. ¿Sí? Aquí lo construyo la séptima, de 2, 2, 3, con el dedo que queráis. Si lo pusiera así, lo llevo aquí, pongo la cejilla, es un si séptima. En re y en el séptimo traste mi mayor, mi menor, mi séptima. Y en el octavo fa. Fa mayor, fa menor, fa séptima. O sea que ya empezáis a tener dos posibilidades. Puedo hacer el fa en sexta cuerda y puedo hacer el fa en quinta cuerda. Es el mismo acorde pero con una sonoridad diferente, ¿eh? Vale, ya tenéis la sexta y la quinta cuerda. Ahora, tener muy claro cuándo vais a hacer un acorde en sexta o en quinta, porque ahí pasa mucho que la gente se lía, quieren poner la posición de quinta cuerda que es como un la para hacer un acorde de sexta y no. Acordaros que en sexta me acuerdo del mi, ¿eh? Mi mayor, mi menor. Y en quinta me acuerdo del la mayor, la menor, la séptima. Pero en mi mente que esté muy clara si la fundamental es la quinta cuerda o la sexta cuerda, ¿vale? Sexta, quinta. Dos acordes mayores, la mayor y re mayor. Voy a repasar todos los acordes básicos en primera posición. Hay muchos acordes con fundamental en todas las cuerdas, pero lo primero que se aprende es la sexta y la quinta y ya empezamos a afianzar la cejilla y la cosa empieza a tener un sonidita más interesante, empiezas a hacer cosas más entreteniditas. Y ahora vamos a trabajar el arpegio. El arpegio es muy parecido a los mecanismos que hacemos con la izquierda, pero ahora con la mano derecha. Igual llamaré a los dedos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En este caso voy a usar el pulgar, el 1, el 2 y el 3. Voy a poner el acorde de do. Voy a pasar por todos los acordes. Do mayor, do menor, do séptima y así toda la escala, ¿vale? Voy a poner el acorde de do. Le voy a dar con el pulgar a la fundamental que es la quinta. Y ahora 1 para la cuarta, 2 a la tercera y 3 a la segunda. No voy a tocar ni la primera ni la sexta. Es esto. Fijaros bien que cojo la cuerda justo para que vibre. Si me paso y me engancho, se me engancha el dedo. Y si me quedo corto, no le doy. Y también intentar obligar a que cada dedo esté en la cuerda que le corresponde. A ver aquí si se ve un poquito mejor. Fijaros. Quinta, tercera, segunda y primera. Practicarlo un buen rato en un acorde hasta que veáis que empieza a caminar, ¿eh? Este es el arpegio.
posición más fácil, por decirlo de alguna manera. Al revés también sonaría muy bien. Quinta, segunda, primera y tercera. Pero bueno, yo creo que es un poquito más fácil si voy hacia abajo. ¿Vale? Y ahora intentar entrar en un bucle. O sea que... Muy bien. Voy a hacer todos los acordes de arriba abajo, ¿sí? Venga, do mayor, a ver si me veis bien la mano y el arpegio. Do mayor, lo voy a hacer cuatro veces. Dos, tres, cuatro. Do menor, tiene cejilla, estoy en el tercer traste y si os fijáis el acorde es como si pusiera un la menor. Piso segunda, cuarta y tercera. Y ahora la fundamental es la quinta igual. Voy a utilizar el arpegio igual en todos los acordes, ¿eh? Quinta, cuarta, tercera y segunda. Do menor. Vale, do séptima. Voy a volver a la primera posición. Podría hacerlo aquí también, pero voy a hacerlo en primera posición para que empecemos a conocer la guitarra por partes, ¿vale? El do séptima es igual que el do mayor, pero tiene el dedo 4 en la tercera cuerda. Esto es do séptima, ¿eh? Re mayor, ya lo habíamos visto. Ahora he bajado una planta, ¿eh? Cuarta, tercera, segunda y primera. Cuarta, tercera, segunda y primera. Cuarta, tercera y segunda. Porque la fundamental del re es la cuarta. Vale, voy a pasar al re menor. Séptima. Estos ya los habíamos visto. Voy al mi, mi mayor. Ahora me he ido para arriba. Sexta, cuarta, tercera y segunda. Más que nada porque el pulgar le dé a la fundamental, ¿eh? Mi mayor, mi menor, levanto el dedo 1. Séptima, tengo dos posibilidades. Meto el dedo 1 en la tercera y este en la segunda. En el tercer traste de la segunda. O también puedo levantar el 4 y el 3 y se quedan 1 y 2. De las dos maneras es mi séptima. Vale, vamos al fa. Aquí teníamos la cejilla. Acordaros, tercera, quinta y cuarta. Ahora le voy a dar a la sexta, cuarta, tercera y segunda. Fa menor, levanto el dedo 2 y ya está. Fa menor. Fa séptima, igual que en mi, tengo las dos posibilidades. Vale, acordaros que si os vais moviendo por el mástil, va cambiando la nota, pero siempre será mayor, menor y séptima. Esto es una gloria, una maravilla. Vale, estamos en fa, do, re, mi, fa, sol. Sol mayor, le doy a la sexta. Sexta, cuarta, tercera y segunda. Sol menor contiene cejilla, estoy en el tercer traste. Sí, igual que antes he hecho el fa menor, ahora sol menor. Tercer traste, nota sol y esto es un acorde de menor en sexta cuerda. El sol séptima lo habíamos visto en primera posición así. Pero también lo puedo hacer aquí, levanto este dedito o añado este en la segunda. Sol séptima, vale, vamos a la nota la. La mayor no la habíamos visto. Cuarta, tercera y segunda. La fundamental es la quinta cuerda que suena la mayor. Vale, voy al la menor. La séptima, lo voy a hacer con dedos 2 y 3. Estoy pisando cuarta y segunda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ya casi hemos llegado. Si mayor, segundo traste, porque la nota si es el segundo traste de la quinta cuerda. Y ahora pongo el resto del acorde igual que si fuera un la mayor, ¿sí? Quinta, cuarta, tercera y segunda. Vale, si quisiera un menor, simplemente este
pasa a la segunda cuerda, cuarta y tercera, o sea, igual que un la menor. Este tiene un juego muy divertido con la sexta al aire. A mí me gustaba mucho, es un poco el rollo céltico, ¿eh? Céltico y country también. Vale, sí, hemos hecho el mayor, el menor y el séptima. Simplemente paso este a la segunda cuerda, cuarta y segunda estoy pisando, cejilla en el segundo traste. Pero hay un si séptima que es muy usual, que se usa mucho para la rumba, bueno, para todo, que es este. Estoy pisando la cuarta cuerda del primer traste, el dedo 2, quinta cuerda, segundo traste, y ahora tercera y primera en el segundo traste también. Vale, quinta, cuarta, tercera y segunda. O también podéis bajar la planta y coger la primera porque está pisada. Sí, si séptima. Bueno, pues ya hemos visto todos los acordes. Hemos visto las fundamentales en quinta cuerda, hemos hecho nuestros mecanismos y yo creo que ya tenemos bastante por hoy. Ánimo, darle mínimo 15 o 20 minutillos diarios a las lecciones y veréis que vais avanzando, ¿eh? Siempre parece que no sale, pero luego de repente se abren las ventanitas y ¡pum! Pegas una avanzada y la guitarra, es muy interesante. Venga, cuidaros, hasta luego.